la audiencia anterior habíamos coordinado que íbamos a concluir el Ministerio Público y los querellantes, y en la audiencia posterior sería el turno de la defensa. Hemos concluido y hemos cumplido con el pacto que habíamos hecho para que se dividan las conclusiones. Ustedes fueron todos partícipes de lo que fue la audiencia, de los debates y las conclusiones y el desarrollo de las pruebas. Creo que la norma establece 30 y 20 años para autor y cómplice, y eso es lo que hemos pedido. Preferimos que las pruebas hablaran por nosotros. Esa es la estrategia que decidimos ejecutar para que no quedara duda razonable de la destrucción de la presunción de inocencia de ambos imputados. Nosotros no lo hemos negado, ni lo vamos a negar. ¿Tú entiendes? Ahora, un discurso pobre, sin sustentación jurídica, que lamentablemente para ellos lo dejaron muy mal parado.